Arriba. No, 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 queda un ratito más. No, no, no. Vamos. Dale, dale. No, no se puede. No, ya está sonando, cantando el gallo. Mata ese gallo, por favor. Dios mío. No, no, no. Igual el gallo está cantando tarde ya, ¿no? Sí, ya son las 8, ya son las 8 de la mañana, che. ¿Vos qué? Guillermo. Un ratito más. ¿Ah? 15 minutos. Chicos, es que esos 15 hay que aprovechar porque se viene el fin de semana largo. No, no, ya no hay. Para mí va a ser largo, yes. Chicos. 8 de la mañana, un minuto arriba, 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 salta. Qué lindo que está, 8 de la mañana. Mirá, 0 grados, 3 décimas, ¿es cierto? Sí. ¿Se hace un frío? Sí. Bueno, chicos, dale. Qué cara 8-1. Que trae, ¿eh? Vamos, ¿eh? No, está tremendo, ¿eh? Eso. ¿Estás listo vos? Por supuesto. ¿Vos, Leo, estás listo? Tranquilo. Siempre, vamos. Siempre, siempre listo. Dale, hoy es, mira, hoy es jueves 27 de junio. ¿Ya? Jueves 27 de junio. ¡Ya! Esto queda para terminar. Saca el la aplicación. ¿Y la aplicación tuya? Ahora busco la aplicación. Bueno, ¿listo? ¿Listo, chicos? Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Arranca. Salta. Directo. Hasta 9:30 hacemos Salta Directo. ¿Directo al? Directo al corazón. Directo al corazón. Eso, hola, querido, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo les va todo? Arranca Salta Directo, jornada de jueves hoy. Ahí a un pasito del fin de semana, chicos. Mirá. No queda nada. Mirá. Mirá. Será, me parece. Mirá. ¿Escuchás? Para aquellos valientes que utilizan la moto para trasladarse, porque hay que abrigarse mucho, ¿eh? Bueno, hay que abrigarse. Hay que ser valiente o no. No queda otra. No queda otra. Claro. Eso, los changos, los de delivery, ay, cómo sufren, ¿no? Sí. No pidan tanta comida. Sí, ¿ustedes le dan propina o no? Sí, yo siempre. Y nada más. ¿Generoso o tranquilo? ¿La propina es el 10% o el 20%? El 10%. ¿El 10%? Sí. O sea, si vos consumís 1000, le das 100. Mucho más. ¿De acuerdo? ¿Ah? Así es, ¿no? Si consumís 1000, le das 100. Claro. 10.000, 7.000, le das 700. Ah, mirá. ¿Y si consumís 7.000, le das 700. ¿Y puedo hacer una complicada? Consumís 15.500. ¿Cuánto le das? No, 1550. Sí, muy bien. Hola, Leo, buen día. Buen Hola, día. Chico, buen día para todos. Oh, hay que abrigarse 1510. Hoy. Vamos. 1510 era, ¿no? Bueno, ¿cómo le va? Arranca la mañana, arranca el día jueves, señores. Ahí un pasito al fin. Último jueves, ¿no? Sí. Último jueves del mes. Cierto. Porque ya comenzamos próximamente. El lunes arrancamos julio. El lunes. ¿Quién se asoma? Me acordé de vivir. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Se viene. Los memes. Se viene julio. Se viene, señores. Julio, se vienen los memes. Julio está en la puerta, ¿eh? ¿Eh? Qué va, señores. Bueno. Arriba todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Yo te todo lindo? Pero muy bien, excelente. Me bueno. quedé con una duda hoy. Me levanté y me lavaba la cara. ¿Ustedes lo hacen con agua fría o caliente? ¿O tibia? Si hacemos qué, el amor. Cuando te lavas la cara. ¿No te lavas la cara con agua? Por supuesto. ¿Y usas fría? Agua fría. Fría. Yo en realidad no me lavo la cara, sino directamente de baño. Ah, directamente. Directamente al baño. ¿Todos los días? Claro, claro. Mira vos. ¿Vos, Leo? ¿Vos no te bañas todos los días? Yo todos los días me baño. A veces. ¿Qué? ¿En serio? Hace frío. No, pero chicos, sí, ¿vos, Leo, agua fría para lavarte la cara? No. Yo me levanto, voy al baño, ya abro la caliente, la dejo calentar, ya preparo la toalla, todo eso, y ahí recién me lavo. Ya hasta eso se calienta un poquito. Ah, siempre agua caliente. Está buena esa, sí, ¿eh? Sí. Bueno. Está bien. Este no tiene drama. Es que cuando vos la abrís, apenas la abrís, sale muy caliente.
y te quemás. Es verdad, es verdad. Ah. Entonces, hasta que... Bueno, hasta pone... que regule el calefón. Exactamente. Son 2 segundos. Tampoco es que desperdicie no, todo el agua. Yo con fría, como sale, porque me despierta, me despabila. Y dicen que... ¿Quién dice? Esto, lo vi en TikTok. Te hace bien para la piel. Dice. No, dice. No, no es tu no, caso. No, es verdad. Mirá la piel que tiene. Mirá. Hacer el primer plano. Mirá. Mira, eso es por lavarse la cara con agua fría. No, impecable. 8-5, buen día a todo el mundo. Hola, linda, buen día. Buen día. ¡Oh, mirá! ¡Qué magia! ¡Qué sí! ¿A dónde está el sol? Más o menos. Atrás nuestro, digamos. O sea, de frente al cerro, a la montaña. Bueno, pero en algún momento terminan las casas, las casitas. Claro. Y después aparecen los cerros. La precordillera. Las montañas. La precordillera. O sea que está lejísimo. ¿Qué? O sea, los rayos del sol a esta hora están lejísimos. Claro, están lejos. Sí, pero ya se acerca. Claro. Ya se acerca. Demos la vuelta a la cámara para ver dónde si se lo puede ver el sol. Este. ¿Será posible? Ragusa, Ragusa. Ragusa y Abusa. Ragusa es otro. Ragusa es otro. Mirá, mirá. Arriba todo el mundo, dale. Ragusa, Ragusa. Ahí está la antena, mirá. ¿Con esa transmitimos? Claro, exactamente. Ah. Y ahí atrás de esa montaña está el sol. El cerro. Detrás del cerro está el sol. Ahí, mirá, está amarillito, ¿viste? Ahí está. Febo está asomando. ¿Quién fue el ocioso que fue hasta el cerro a poner esa cámara ahí? Y debe ser Pedro Puerta. Sí, ¿no? Debe ser. Es hermoso. Debe. O sea que hoy vamos a tener sol. Hoy tenemos sol clavado. ¿Qué dicta el servicio meteorológico? Y ahora vamos a repasar. Yeah. ¿Qué te parece? Me encantaría. Vale, mirá, escuchá. Mostrame esta parte, Bota, por favor. Porque Pedro Puerta se fue hasta el cerro a poner las cámaras, esa, con los changos de Tenga, con, ¿cómo se llama? Bresley y Juanpi. Y después se vinieron acá a colocar estas luces, mirá. Ah, parece bonito. Mirá. Ragusa, Ragusa. Mirá. Arranca mirá, ahí. Tuki. Tecnología de punta. No, tremendo. Uf. Y si apagas las luces, ¿se vería más piola o no? Sí. Y podríamos probar, ¿no? Hace. Podríamos probar. Dale. Para vos, estamos en vivo, ¿eh? 8 de la mañana, 8 minutos. Para vos, Marley. Ni Marley tiene esa luz. Ni Marley. Uy, se cortó la luz, mirá, se apagó. Mirá lo que es esto. No corten esa luz, corten la otra. Esa era la idea. Mientras te vamos diciendo que podés comunicarte con nosotros a 387-5255-814 y podés mandar tu noticia, foto, video o saludo. Exactamente. Claro, ¿eh? Ahí. Exacto. Así está la querida ciudad a esta hora de la mañana. Buen día. Mirá, lucha, mirá, todo, chicos. Ahí, quédate. Yo te mueva. Esto nunca, escuchá. Para vos, Santi del Moro. Escuchá, pero apagó las luces de colores también, chaval. A ver, prendé. ¿Qué número es? La de colores, esta. Es que no sabemos qué número es. Ah, no sabemos el número, chicos. Esta, prendé. Es que apágale. A ver, yo me voy a fijar. A ver, fíjate, anda vos. No. Anda para allá. Yo me voy a fijar. Fíjate, cámara. Ahora va. Ahora voy. Aguanta. Fíjate ahí. Fíjate. Ahora, bajale un poco. Bajale a esta, a todas las que tenemos acá. ¿A cuál? El efecto es que se vean bien las luces de colores. Ahí está. Bien. Y más. Sí, más. ¿Más? No, esa no. La última no. La última no. Pone bien. Ahora. ¿Ahí? Esa sí. Ahí. Y ahora las otras. La que tomaste recién no la toques. Ahí está. Dale, vamos. ¿Ahí? Más. Más oscuridad. Más oscuridad. Avísame. Un poco más. Sí, más. Es que hay una que... Hay una que me parece que coincide, ¿no? Pero ahí se ve, ¿eh? Ahí se ve, mirá. Ahí ya está bien, mi tío. ¿Ahí está? Sí. ¿Qué hace? La conexión que hace Pedro Puerta parece, no sé, digo, tremendo, bueno. Ni Marley lo que... Mirá lo que es eso, chico. Muy bueno, Marley, mirá. Bus. Para vos. Ya, así levantaste, gordo. Para Fernando Carlos. Para vos, Santi del Moro. Sí. Mirá. ¿Vos tenés estas luces, Santi del Moro? No tenés. No tenés. Y además, las luces coinciden con los colores del canal. Claro, exactamente. Las luces coinciden con... Igual. Ahí está, mirá. Quiero ver... No, déjalo así. Ahí está, mirá. Mirá. ¡Sí! ¡Levanta, chino!
Qué silueta, Cosa, la cosa. Hasta el estribillo. Bueno, chico, ya está. No, escuchá, da, un poco más. No, chico, ya está. No, escuchá, ahora te quiero ver cuando llegue la bolita de Deza. Sí, sí. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Un poquito más. Ahora sí. Está, ¿no? Bueno, me parece bien que hayan bailado. Sí. Para entrar en calor, porque a esta hora, ¿sabés cuánto tenemos? ¿Cuánto? 3 décimas no. sobre cero. O sea, menos de 1 grado de temperatura. No te la puedo creer, chico. Y tenemos sensación térmica de 2 grados 7 décimas bajo cero. Con razón, sí. Con razón. Tremendo frío, No, tremendo. Mucho. Se siente, Estamos en el día más frío del año. Y más o menos, sí. Porque, ¿sabés por qué? Porque está despejado. Entonces está cayendo una heladita. ¿Entendés? Claro. Así, o sea, que hoy vamos a tener sol. Hoy vuelve el sol, sí, señor. Sí, chicos. ¿A qué hora te dice ahí, más o menos? A las... ahora está el sol. ¿Para qué querés saber todo lo que a dices? Las 8.07 sí. está anunciado la salida del sol. O sea que ya está saliendo. Lo que pasa es que, como está el cerro, lo tapa. ¿A qué hora se pone? A las 18.43. O sea, ahí baja. Ahí es, exactamente. Esa es la famosa Golden Hour. Es la... Para los fotógrafos y aquellos que hacen imágenes, mira. Siempre buscan ese horario. Claro, nosotros decimos ocaso. ¿Qué es? Opuesta del sol. Opuesta del sol. Claro, que es la hora de oro. Porque vos alguna vez hiciste fotos a esa hora. Bueno, te recomiendo esa hora, se llama Golden Hour. Listo. Ah, okay. Un dato muy esperado por la gente. Sí. Bueno, lo voy a hacer. Para hoy, máxima de 20 grados. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar viernes? Mañana. ¿Qué va a pasar mañana? 7 de mínima, 20 de máxima. El sábado, yes. Baja la temperatura. Vamos, que baje. No, 13.45 tengo yo. El baja partido. A esa hora, ¿a 3 hora? Grados de mínima, Guillo. Oh, Dios. Y máxima de 12 nada más el sábado. Y el domingo, también frío. Que siga bajando. 2 grados de mínima, 13 de máxima para anticiparnos al fin de... Hermoso. Recién el lunes sube a 19 la máxima. Bueno, entonces va a estar frío el sábado. 8, recordá que estamos en pleno invierno. 8, claro. 12 de la mañana. Buen día, La Linda. Buen día a todo el mundo y buen día a la gente de... ¡Aguaray! Hola, Aguaray, buen día. Buen día, Aguaray. 6 grados a esta hora de temperatura, también fresquito. Humedad 92%. Para hoy, la máxima... 21 grados. Para mañana viernes, 10 grados de mínima, 23 de máxima. Sí. El sábado. Sábado. 7 de mínima, 16 de máxima. ¡La Guaray! Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, abrazo grande a la gente de Aguaray. También un beso vamos? Grande. ¿Nos vamos a ver? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Volemos? Al galpón. Vamos, el galpón. 1 grado. Y humedad 100% a esta hora. Hay neblina. ¿Y si hay neblina? ¡Ay! Saludos a Panchi. Ahí está. No, chicos. Bueno. No, no, porque ayer me mandó un mensaje. ¿Qué te puso, Panchi? No, pero yo es muy amigo mío, Panchi. Yo tengo otro amigo que le, no es Panchi. Aclaremos eso. Usted, y después me manda mensaje. Bueno, es que vos me decís, tengo un amigo que le dice neblina y se lo manda a las 11. ¿Quién es? No, Panchi. No, Panchi. Es otro amigo. Es otro amigo, porque ayer también lo aclaró en el noticiero, él labura de muy temprano. Otro amigo tengo, otro ¿A dónde amigo labura que... muy temprano? ¡Acá! No lo vimos, ¿eh? No, está bien. No, está bien. Pache es muy amigo mío. Escucha. Yo tengo otro muy amigo mío que le dice neblina. Vale. O sea, otro amigo que no es Panchi. Que no es Panchi. Ah, correcto. ¿Qué? Le dice neblina porque... Ah, ¿por qué? Se levanta a las 11. Ah, muy bien. Que no sos vos, Panchi. No es Panchi, ¿eh? No sos vos, Panchi. Mañana viernes máxima de 18 en el galpón y el sábado 4 de mínima, 14 de máxima. ¿A dónde vamos? ¿Quién le manda esta grabación a Panchi? Porque Panchi está ahora... Hay un topo acá. Hay un sapo acá. Hay un bueno, topo. 8, 14 de la mañana, porque buen día. Emma está esperando. Claro, Emma, claro. Decía algo. Y ahí te, y se lo manda ahora, ¿no? Panchi, ¿a qué hora te mandó el audio, Panchi? Panchi ya está despierto. 12 y media, ¿no? ¿A qué hora te mandó el audio, Guillo, ayer? 12 y media era. 12 y media. ¿Viste? A esa hora se levantó. No. ¡La Poma! ¡Hola, Agustín! ¡Hola, Paula! ¡Bajo cero! En La Poma, 11% de la humedad. Para hoy, mirá La Poma, máxima 24. Va a estar lindo. Mañana viernes 6 de mínima, 21 de máxima. El sábado, 1 grado la mínima. Sí. 10 grados la máxima en La Poma. La poma. Que nos manden fotos.
Bueno, fenómeno. Bueno, 8 a 15 de la mañana, 3 décimas la temperatura actual. Jornada hermosa, por cierto. Móvil en vivo con nuestro querido Andy. Hola, Andy, buen día, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo les va, chicos? Buen día, buena mañana de jueves para ustedes. Nos encontramos en calle Ameghino al 200, entre Pueyrredón y Vicente López. En esta oportunidad, desafortunadamente, para realizar la cobertura de un siniestro vial. Vamos a mostrar a continuación cómo han quedado los vehículos. Tiene como protagonista a un taxi y a un conductor que venía en un auto particular. Esto ocurrió cerca de las 7 y 20 de la mañana. Y para que entiendan un poco cómo fue la mecánica del siniestro, venían circulando ambos vehículos sentido este-oeste por calle Ameghino. El taxi quiere orillarse para estacionar, venía con una pasajera. El vehículo de atrás no advierte la maniobra y es por ello que termina impactando en la parte trasera del vehículo que se dedica al transporte impropio. Miren ustedes cómo ha quedado la parte de atrás. Fuerte el impacto que le ha ocasionado el auto particular a el taxista. Y a su vez, miren cómo ha quedado el auto particular que venía siendo conducido por un hombre mayor de edad que trabaja en el hospital. Vamos a ver si enseguida tenemos la palabra de él. Se activaron los airbags, pero no por la alta velocidad que venían, sino porque aparentemente colisiona en uno de los sensores que tiene este vehículo y es por ello que se terminan activando los airbags de este automóvil. Solo daños materiales, eso lo remarcamos desde ahora. Y le quiero mostrar lo otro, porque como ustedes pueden ver, tienen como protagonista en principio a estos dos vehículos, pero el taxi, producto de la embestida de atrás de este automóvil, termina colisionando con un tercer vehículo que estaba estacionado, en este caso que es un Ford Fiesta, que vamos a mostrar a continuación. El taxi es el que se lleva la peor parte porque es colisionado de la parte trasera y por ese mismo impacto termina chocando contra este Ford Fiesta negro que estaba estacionado acá en calle Ameghino al 200. Por lo tanto, miren cómo ha quedado el frente del taxi. Ya mostramos recién la parte de atrás y ahora mostramos la parte de adelante de este vehículo que, reiteramos, venía con una pasajera. Vino la ambulancia por una cuestión preventiva para atender a todas las personas involucradas, solamente algunos golpes leves, pero fueron atendidos acá en el lugar. La pasajera trabajaba en un consultorio médico cercano y es por ello que se bajó del taxi y se fue a trabajar directamente. Acá quedaron los dos propietarios, o los dos conductores, mejor dicho, del taxi y el automóvil Peugeot, que es el que colisiona de la parte de atrás al taxista que venía circulando. Vamos a ver si tenemos la palabra para que nos explique un poco. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Usted venía manejando el taxi? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted se quiere estacionar? Y venía estacionándome ya antes de llegar al domicilio, a 243, Ameghino, y venía con pasajera. Pongo la luz de señalización, la baliza para estacionarme, y bueno, y el señor venía contra el tiempo, y bueno, y venía rápido. Lamentablemente venía rápido y bueno, no le dio tiempo a frenar y me chocó atrás. ¿Pero usted sí puso la baliza, o sea, avisa que iba a hacer la maniobra? Sí. Sí, incluso venía despacito ya para entrar y él venía, parece, pasando todos los semáforos en verde, bueno, o directamente, capaz que venía en rojo, no lo sé, digamos. Pero me dio fuerte la parte de atrás, digamos. ¿Le manifestó que no lo vio o por qué lo choca? Me dice que no tenía las luces encendidas, que no tenía patente, que para mí que capaz iba con el teléfono en mano, uno nunca distraído, digamos. Claro, y bueno, me chocó tan fuerte que me hizo estacionar de prepo y claro, bueno, colisioné con el otro auto que estaba delante, un Ford Fiesta, y bueno, que estaba estacionado. Y bueno, yo primero te prioricé viendo a mi pasajera cómo estaba y bueno, por suerte no hubo lesionado grave ni nada por el estilo y bueno, no sé ahora cómo. ¿Cómo sigue todo? Lamentablemente es tu medio de trabajo y vemos que te llevas la peor parte. De atrás y de adelante está roto el vehículo. Así, exactamente. ¿Ya intercambiaron los papeles para el seguro? No, todavía nada. No, nada. Por ahora la policía los retiene algún momento para hacer todo el tramiterío. ¿Qué le dijo los efectivos policiales? ¿Tienen que aguardar un tiempo más? Ya se dio conocimiento a la policía vial y bueno, y de tránsito para que se acerquen acá a hacer los controles. Bien. ¿Y ahora cómo haces vos? ¿Vos sos propietario del vehículo o chofer? No, soy hijo del propietario. Ah, bueno,
Un tiempo parado el vehículo. Un tiempo parado, sí, claro. Lamentablemente. Gracias. Ahí lo escuchábamos. Esa, para mí, en muchos de los casos, Andy, es la comida diaria, ¿no? Claro, por es supuesto. El morfi, es la comida claro. de todos los días. Es una maniobra. Vamos a preguntarle al conductor del Peugeot, ¿cómo le va, señor? Disculpe que lo molestemos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Usted no lo ve que pone la baliza, venía rápido? No, la verdad que eso determina la criminalística. Yo lo único que vi que es que se mandó así de una a un costado y bueno, fue esa colisión ahí que de hecho se activaron la ABS y los airbags de mi auto, pero fue porque pegó en el sensor. De hecho, ve la trompa del vehículo mío, no tiene nada, pero bueno, la verdad que ya va a ser un siniestro, una colisión de esa poco agradable. Estaba yendo al trabajo, así que no venía ni a velocidad, nada, venía con tiempo, todo. ¿No venía rápido? No, no, en absoluto, sí, venía con tiempo, todo, así que fue que esa maniobra, que bueno, determinarán ellos. Las pericias determinarán bien. Sí, exactamente. La verdad que no, para dar más informe, ¿no? Usted venía. Que no hay heridos, nada, así claro, que tercero comprometido. ¿Usted venía pegado al vehículo o la maniobra fue de repente que no puede maniobrar y no, le termina pegando? Eso, yo estoy mirando en la dirección esta, así que bueno, la verdad que determine tránsito, la pericia de ahí, bueno. ¿Usted no se distrajo con nada? ¿Usted venía atento acá a la...? No, claro, por supuesto. Nada más que, bueno, ya que sobre la hora cuando ve que no, las luces, no pensaba que seguía para ahí, se mandó y bueno, por eso agarro el costado del auto ese, pero... Gracias, ¿su nombre? Las Pure César. César, muy amable, gracias. Nada, gracias. Bien, ahí lo escuchábamos entonces al conductor del Peugeot explicándonos un poco cómo... sucedió este siniestro vial, según sus perspectivas. Tuvimos los dos testimonios. La realidad es que acá van a seguir trabajando los efectivos policiales. Han reducido en un carril el tránsito para todas las personas que vengan circulando por Ameguino al 200 o que estén por circular. No hay corte total, eso lo aclaramos, pero hay un carril que sí está reducido, que es el de la mano izquierda. Si venís circulando sentido este oeste, tienen que bajar un poco la velocidad. Es zona de colectivos también, por ejemplo, por acá viene el 5A, el 5B, por lo tanto van a tener que manejar con cierta precaución y acá aguardan todavía la llegada de criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar los datos finos, en definitiva, para ver qué fue lo que sucedió. Pero pasando en limpio, lo escuchábamos al conductor del taxi y lo decíamos recién, es el medio con el que trabaja todos los días, seguramente. Esto va a significar que lo va a tener varios días parado al vehículo y sabemos lo que eso significa con el ingreso de dinero, en este caso para el muchacho que es el hijo del propietario. Así que esperemos que todo se solucione a la brevedad. Andy, yo sé que bueno, la ciudad ha crecido mucho, lógicamente, y bueno, se generan caos vehiculares, pero vos salís todos los días a la calle y no sé, quiero que me digas la percepción tuya de los 5 días, de lunes a viernes, ¿cuántos días cubrís o no cubrís un accidente de tránsito? Y la verdad que hay semanas y semanas, ¿no? En esta particularmente que estamos transitando, me parece que es el primero que estamos cubriendo. Tenemos semanas que son un poco más complicadas, ¿viste? Pero sí. Sí, hay semanas que tenemos todos los días siniestros viales. Claro, pero no hay semanas sin accidentes. No, eso no. Siempre eso uno hay. Nunca. Claro. Siempre uno. Más de uno siempre. Pero sí. Generalmente se dan a estas horas, que son las horas pico, cuando la gente está llegando a los trabajos o está llevando a los chicos al colegio. Bueno, teníamos el otro día, no es el primero este mes, mal recuerdo, segundo, la vez pasada estuvimos en Mendoza y Alberdi. Con la moto. Exactamente, la moto y la chica que iba a dejar a las niñas al colegio, que la moto le sale por atrás del colectivo, según lo que ella declaraba. Pero sí, la verdad que hay que estar un poco más atentos y menos apurados, ¿no? Claro. Siempre... Ese es el tema. Dale. Seguimos unos minutos tarde, pero seguros. Dale, fenómeno, Andy. Después vamos a volver porque veo un cortecito muy importante. Me gusta. Ok, dale. En la próxima salida.
Dale, Carlosito. No te salvas, ¿eh? 8:25 de la mañana. Atención, con este sinextrovial, lamentablemente, es el de prácticamente todos los días. ¿De acuerdo? Así es, 8:25. Ha llegado un mensaje de tu amigo, que después lo vamos a ver. Dale, muy amigo. En neblina. No. No, 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 no. Yo ya estoy hablando de mí, muy amigo. 8:25, vamos a ver qué pasa en la ciudad, la provincia, el país, en el mundo. Estas son las noticias, lo que tenés que saber a esta hora de la mañana. Caso Loan, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años, que desapareció hace 2 semanas, el 9 de julio Corrientes, 5 de los detenidos son trasladados al Complejo Federal número 3 de Güemes, en Salta. Los detenidos son Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillaba, Antonio Benítez, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Además, se conoció que Daniel Fierrito Ramírez será enviado a la Unidad Regional Norte número 7 del Servicio Penitenciario Federal de Resistencia Chaco. Tras varios días de investigación, la Fiscalía Provincial informó que Loan habría sido víctima de la trata de personas. Además, decidió pasar la investigación al Juzgado Federal de Goya. Cambios de mando. Asumieron las nuevas autoridades del servicio penitenciario. El nuevo director general es el prefecto mayor Enrique Daniel Torres y como subdirectora general asumió la prefecto mayor Valeria Romina Calizaya. El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez. Juzgan al que gatilló a Cristina. El acusado por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, Fernando Sabac Montiel, aseguró en el inicio del juicio en su contra que él quería matar a la expresidenta y su entonces novia, Brenda Uliarte, la quería ver muerta. El acusado dijo que quiso matar a la ex vicepresidenta de la Nación porque es corrupta, roba y hace daño a la sociedad. Y enfatizó, cualquier persona siente lo mismo que sentí yo. Los principales acusados, Sabac Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo, enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas agravado por el uso de arma de fuego. Tensión en Bolivia. Las Fuerzas Armadas Bolivianas, con vínculos blindados, vehículos blindados, se retiraron anoche del Palacio Presidencial en La Paz. Un general fue arrestado después de que el presidente Luis Arce denunciara un intento de golpe de Estado contra su gobierno. Horas antes, militares encabezados por el general Juan José Zúñiga, recientemente despojado de su mando militar, se habían movilizado hacia la céntrica Plaza Murillo, de sede del Palacio Presidencial y, lógicamente, del Congreso de la Nación Boliviana. En un mensaje al país, el presidente Luis Arce denunció que había un intento de golpe de Estado e instó a los ciudadanos a salir a defender la democracia. Atención, hoy, ley de bases. El gobierno y los bloques de oposición dialoguista alcanzaron ayer un acuerdo para darle punto final, tras 6 meses del debate, al trámite para sancionar los proyectos de ley de bases y de reformas fiscales. Ese acuerdo consiste en términos generales en que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de ley bases, pero insistirá en restituir el impuesto a las ganancias y el régimen de bienes personales, tal como se votó en la media sanción original del paquete fiscal. El debate en diputados comenzará a las 12. Arreglo de paradores. La municipalidad lleva adelante el plan de recuperación de paradores de colectivos en la ciudad. Se trata de estructuras metálicas, de hormigón, mampostería, piedra y madera. Hasta el momento se restauraron 29 y 55 están siendo reparados por personal de cooperativas y empresas sociales. Milagro 2024. La iglesia salteña presentó las actividades por el milagro que inician con la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro el 20 de julio a las 5 de la tarde en la Catedral Basílica. Esta semana tendrá lugar la reunión con referentes de diferentes peregrinaciones. En tanto, el 24 de julio comenzarán las visitas de instituciones educativas privadas y públicas en la Catedral. Atención, señora, señor, ANSES hoy cerrado. Hoy se celebra el Día del Trabajador del Estado, según establece la ley 28.875. Por ese motivo, las oficinas de la ANSES de todo el país y todas las dependencias estatales nacionales
van a permanecer cerradas este jueves. De todas maneras, desde la ANSES aclararon que a través de un comunicado oficial que no se otorgaron turnos para este día y la atención se va a reanudar con normalidad el día viernes 28, o sea, mañana en los horarios habituales. Y tenemos información de último momento sobre el caso Loan, porque así, de esta manera, hace instantes comenzaba el traslado de los detenidos hacia la cárcel federal de Güemes. Vienen a Salta 5 de los 6 detenidos, pese a que se negaron a ser llevados a cárceles federales. El comisario Walter Maciel, uno de los detenidos, pidió que no se haga efectivo el traslado porque, según su defensa, si es enviado a una prisión como ordenó la justicia, corre riesgo su vida. Otros detenidos presentaron habeas corpus por la lejanía con sus familias y también hubo un planteo de los abogados por la distancia que tienen a la hora de ir a ver a sus clientes. Esto fue hace algunos instantes. Comenzó el operativo para trasladar a los 6 detenidos por la desaparición de Loan, el niño de 5 años. Uno de los detenidos irá a Chaco, los otros 5 vendrán a la provincia de Salta. Todos viajan en la misma camioneta. Ahí están las imágenes del operativo de la Policía Federal. Es tremendo lo que está pasando con este chico. Sí, sí, sí. Es tremendo. Desde Goya Corrientes, entonces, partió esta camioneta con los detenidos. Se espera que aproximadamente... Ahora, ¿por qué lo traen acá? Claro, porque son cárceles federales. Recordemos que... Está bien, de acuerdo. Pero imagino que Formosa, que queda más cerca, o que Misiones... Claro, sí. No hay muchas cárceles federales en el país, ¿no? Y además está el tema de los cupos. Si hay lugar o no. Recordemos que esta causa empezó en el fuero provincial, pasó al fuero federal, por eso ahora el juez dispuso el traslado de los detenidos a cárceles federales, hasta la espera de que se esclarezca. Sí, es lejos de Corrientes, donde se desarrolla la investigación, pero bueno, es disposición del juez. Lo que se investiga es un delito federal. Estamos hablando de la captación y explotación de personas con, en este caso, diferentes fines, ¿no? Habrá que ver cuál finalmente, según la investigación, cuál es el fin, por qué se capturó y se buscó, en este caso, explotar a Loan. Pero ha pasado del fuero provincial al federal por ese motivo. Y ayer justamente hablábamos con una referente en el trabajo de prevención de trata de personas y nos decía que el tiempo es oro y que la investigación lleve más de 12 días y a los 10 días aproximadamente pase al fuero federal, es realmente bastante dudoso. ¿Por qué tanto tiempo para que comience a investigarse todo? Porque la investigación hace activar un montón de acciones, en este caso en diferentes lugares, para poder encontrar a Loan. Se ha perdido mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo entiendo todo eso, entiendo, pero a este tipo en este tipo de casos y a estas situaciones, no te podría decir lo que siento acá en televisión, pero te lo voy a decir, en otro momento. Pero para mí, otra tendría que ser la pena. Bueno, recordemos que están imputados por trata de personas. Sí. Y justamente la causa tuvo este giro inesperado en la investigación el viernes pasado con la presencia de los canes de Salta. Porque ellos son los que detectan que en 2 de los 3 autos que fueron peritados detectaron rastros de Loa, ¿no? Estas pruebas se realizaron sobre los vehículos de la exfuncionaria municipal Victoria Cayllava, amiga de Carolina, que es la abuela de Loan, y su marido Carlos Pérez, que de inmediato fueron arrestados. Mientras que el comisario Walter Maciel fue el último detenido de la causa, que aparentemente no hizo las cosas como se debía y es como que entorpeció la causa, ¿no? Eran los amigos de la familia, ¿no? Facilitó tremendo. Que se estirara el tiempo. Exactamente. Bueno, se puede... Se estima que los detenidos, los acusados, estarían llegando tipo 20 horas a la cárcel federal de Güemes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mantener informado. Los informativos nuestros también están permanentemente pendientes de eso, así que bueno. Y más teniendo en cuenta que la noticia se traslada a Salta. No, tremendo. Lógico. La noticia se traslada a Salta y seguramente muchos canales de Buenos Aires van a llegar a Salta para cubrir la noticia por este traslado. Exacto. 8:35 de la mañana.
Bueno, y hay más información, tiene que ver con el pago de jubilaciones y pensiones, con el tema de garrafas. Comenzamos con... Jubilaciones y pensiones. Perfecto, franja número 2, DNI terminado en 6 y 7, cobran hoy 27 de junio y mañana DNI terminado en 8 y 9. Garrafa social, atención de 8 y media a 9 de la mañana en barrio 20 de junio, de 9 a 9 y media en barrio La Colina. De 9.15 a 9.45 en Villa Angelite, de 9.45 a 10.15 en barrio 6 de septiembre. Y de 10 a 10 y media en barrio Ampliación Juanita. 8.35, recuerda que hoy está cerrado ANSES. Sí. Hoy está cerrado ANSES. No se dio turno para hoy. No se dio, o sea, si querés hacer un trámite, esas cosas, va a estar cerrado porque hoy es el Día del Empleado. Bien, ¿de acuerdo? Y otros organismos estatales y nacionales también. Sí, AFIP está cerrada también. ¿AFIP también? Sí. Justo hoy. Quería hacer el trámite. Bueno, vamos. Bueno, es uno de los... Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol infantil. Es uno de los torneos más convocantes a nivel provincial y uno de los más importantes en la ciudad de Salta. Ha crecido con el tiempo y además no solamente juegan equipos de la ciudad, de la provincia, sino también de otras provincias. Vienen de Santa Fe, de Buenos Aires, de Tucumán, de todos lados. Chaco, es impresionante. Estamos hablando del torneo Cachorritos. Uh-huh. Y lo tenemos a Raúl Sardina, que es dirigente del Club Cachorro. ¿Cómo estás? Sardina, querido, ¿cómo andás vos? Mira, ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Tanto sí. tiempo? ¿Qué haces, Dolito? ¿No? La alegría verlos nuevamente. Sí, bueno, sí. Es así, ¿no? Es muy importante. Sí, la verdad que es un torneo, creo, sin temor a equivocarme, el torneo más importante del norte argentino. Mirá vos. Por la convocatoria, creo que ya tenemos inscriptos 200 equipos. ¿Ya? Ya tenemos inscriptos. Ahora cierran las inscripciones el día domingo, el lunes el sorteo, y más que nada también por la seriedad con la que trabajamos, la gente siempre se va contenta, así que bueno, creo que eso hace que la gente elija venir a nuestro torneo, entonces para nosotros es importante la edición número 27, o sea, hace 27 años, nosotros desde que estamos en la conducción, digamos, del club, estamos hace ya 18 años organizando el torneo. Claro. 17, 18 años, así que bueno, para nosotros también es una experiencia importante que hemos sumado y por eso vamos aportando, porque hay muchas cosas para tener en cuenta en un torneo de fútbol infantil. Por ejemplo, y bueno, la seguridad, las ambulancias, el tema ambulancias, sí, porque lo que pasa es que es una movilización muy importante, ¿no? Entonces, claro, bueno, uno tiene que tratar de prever todos los detalles como para que sea una fiesta del fútbol infantil. Entonces, bueno, por eso... ¿Cuántos chicos estamos hablando? ¿Y de qué edades? Y 3.500 chicos aproximadamente. 3.500 chicos. Más sus papás, ¿no? Más los profes. Los profes, claro, los padres, los padres, las tías. Exacto. Es una movilización importante. Los chicos de la edad son de 5 años hasta, sí, 12 años aproximadamente. De 5 a 12. Sí, y bueno, y aparte, uno cuando habla de detalles... cada chiquito, cada nene que va a participar, los 3.500 se llevan su trofeito. Mirá vos. Su trofeo individual, ¿sí? Que siempre es el souvenir más importante por para supuesto, ellos. Por supuesto, claro. Porque es la participación. No importa si ganan, pierden, lo importante es que los chicos hayan venido a divertir. Los chicos que vienen de otras provincias, muchos equipos de Chaco, muchos equipos de Santiago del Estero. Ha crecido mucho en Santiago del Estero, Chaco, el fútbol infantil. Uh-huh. Son equipos que más participan en nuestro torneo. Y después, bueno, obviamente vienen nuestros vecinos de Jujuy, claro, de Catamarca, de Tucumán, ¿sí? Pero en los que mayor crecimiento se ve es en esos clubes. ¿Cómo manejan la ansiedad de los padres? Porque el tata es el que se pone detrás de la línea de cal. ¿Sí? Y empieza a gritar, ¿Cómo manejan? Eso, a ver, uno trata de trabajar con los profes, a través de capacitaciones con los profesores... Claro. También a través de comunicarle a los padres. Nosotros tenemos unos carteles importantes. Eso en el club, bueno. Las reglas para los padres, para que jueguen. Nosotros, por ejemplo, en Cachorro también hemos implementado este año, estamos en el transcurso de implementar lo que se llama Juego Limpio. Es un proyecto interesante, ¿no? Que involucra a profesores, padres, niños, porque bueno, a veces... No solo en el fútbol, ¿no? Pero se nota más en el fútbol que hay mucha ansiedad, como decíamos, todos somos técnicos, claro, más en claro, nuestro país, visto sí, que somos los campeones claro, del mundo, claro, obvio, imagínate. Técnicos y árbitros. Técnicos, no, somos técnicos y árbitros y sabemos,
Y yo creo que ninguno, aparte, no, y aparte creo que ninguno de todos los que vamos a la cancha, me incluyo, hemos leído alguna vez un reglamento de fútbol. Ah, es verdad. Exacto. No, ni lo googleamos. Es verdad. Entonces, es verdad. Entonces, bueno, pero todos sabemos, ¿no? Todos sabemos de fútbol acá en nuestro país. Y que entonces a veces es difícil no ser árbitro de fútbol infantil también, ¿no? Yo me pongo en el lugar del árbitro, que es el único que no tiene hinchada. Y es complicado, no solo en el fútbol infantil, en todo, ¿no? El de los veteranos, el de la Loma, sí, en todos lados. Sí, es difícil el arbitraje en todos los deportes, pero en especial en el fútbol, porque es el deporte más masivo, digamos, más popular en nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que eso. ¿Y recordás, en estos más de 20 años de edición, recordás algún jugador que hoy, diríamos, esté en la fila de primera división, ya ha salido de Cachorritos? Mira, nosotros, a ver, hay muchos chicos que pasan por nuestras... Yo recuerdo más los chicos del Club Cachorros, obviamente. Claro, claro. Que todos los chicos que están en Cachorros hoy día jugando en primera división, y todos pasaron por el Cachorrito, todos jugaron. O sea, esa es la... Entonces yo me imagino, pero no tengo recuerdo, no sé, de un Baneta de juventud jugando el Cachorrito. No lo tengo porque momento... Pero seguramente lo jugó. Claro. Hace un par de años nos mandaron unos videos a la gente de Argentinos Juniors. Porque, bueno, Argentinos Junior también va a venir ahora, un selectivo de Argentinos Junior juega, vienen los captadores de Argentinos, ¿sí? Vienen los referentes también. Que mandaron videos jugadores que habían jugado el torneo, y recordando y diciendo, yo jugué el Cachorritos, no eran jugadores, digamos, reconocidos, pero eran jugadores que estaban en primera división o reserva de Argentinos. También como dato importante, creo, y que hace también a la magnitud del torneo, es que nosotros traemos a los captadores de Boca, vienen captadores también oficiales, bueno, digamos, no es que viene... Porque a veces uno escucha noticias, ¿no? Che, viene gente de Boca, viene gente de acá, y a veces, la verdad que no son... Oficiales. Ya, sí, no son oficiales, son de alguna peña, de algún otro lado, pero no, estos sí son gente de Boca, de River, que vienen captadores, que ya vinieron el año pasado. La gente de Boca está empezando a trabajar mucho en el interior del país. Es más, hace dos semanas estuvieron acá en Salta los captores de Boca, porque hay gente del Galpón, tienen en el Galpón allá, ya viviendo en la pensión. Claro. Chicos, ¿no? Vienen a buscar chicos de infantiles. Estamos hablando de chicos de 10 años, 12 años. Mirá, entonces, ahora también viene gente captores de River, también viene Luis Pereira, que Luis Pereira es una persona que sí... al comienzo, cuando vino, me acuerdo, Luis, yo, ha visto uno del interior, desconfía un poco, ha visto de todo de esta movida, son o no, el temor propio de cualquiera de nosotros, ¿no? Porque, bueno, pero después uno con el tiempo se dio cuenta, él fue el que en algún momento se lo llevó al Diablito Echeverry, a Ezequiel Palacio, al Tucu Palacio, y uno se entera después, ¿no? Pero aparte son años de proceso, porque lo llevan desde que son chicos y ya... 5 o 6 años Y hoy son grandes jugadores. Exacto. Raúl, muchas gracias. ¿Cuándo es? Y esto es del 11 de julio al 14 de julio. Listo. Y siempre para el Cachorrito hace un calor tremendo. ¿No? Mira, la verdad que... ¿Son vacaciones ahí? ¿Vacaciones? Claro, se aprovecha. Nosotros siempre lo hacemos en la primera o segunda semana de vacaciones. Tenemos la suerte, donde hay madera para que toque, que siempre está el sol ahí presente. Sí, porque el invierno en Salta tiene esa característica, frío a la mañana y después empieza el solcito. Hermoso. Buen jugador de béisbol. Claro, y de fútbol también. No sé de fútbol, crack. Compartimos equipo en el fútbol. ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes son los cabeceadores de la Loma o no? No. Siempre juego olímpico. Fair play. Ah, está bien. Fair play. Gracias, Raúl. Y muy buena esa noticia de poner carteles con un mensaje para los padres. Si no compartís algo, bueno, no lo hagas notar violentamente. Sí, me parece, ¿no? La idea es esa, ¿no? La idea es siempre tratar de organizar de la mejor manera. Bueno, ya después depende también de los papás. Bueno, podés poner carteles, lo podés hablar, lo podés decir de todo, pero bueno, ya después depende. Los mensajes son buenos. Sí. Gracias, Raúl. Raúl, mandame un saludo a Carlitos Rey Fembra, el salvaje. Carlitos Rey. Y un saludo a Ramiro Schiavone. Ramiro le manda saludos, justo no podía venir, una persona muy ocupada. Ustedes vieron siempre está. Sí, siempre está ocupado. Te veo después, ya sabes dónde, ¿no? Pero por supuesto. Eso ya. Esas son cosas. 8:44.
Móvil en vivo con nuestro querido compañero Andy, que se encuentra en otro móvil muy peculiar. Así es, chicos. Estamos cerca de donde estábamos recién, a Meguino al 200. Bueno, a dos cuadras, Subiría y Necochea. Vamos a compartir el video a continuación, que seguramente ustedes lo van a poner en imagen para darle contexto a lo que vamos a mostrar a continuación. Lo estamos viendo. Porque se trata de un accidente. Anoche. Bueno, anoche, 10 y 12 de la noche, para ser más exactos, ingresa el llamado al sistema de emergencia 911 informando que una joven que venía transitando acá por la vereda, sentido sur-norte por calle Subiría, termina cayendo en el pozo que ahí ustedes estarán observando en el video junto a nuestros televidentes. Ella manifiesta que no lo observó, no se dio cuenta que estaba. Y lamentablemente cae en el pozo, se golpea y los profesionales médicos que la asistieron le diagnostican un traumatismo de cadera, por lo que es trasladada al Hospital San Bernardo y queda en observación recibiendo las atenciones pertinentes. Hay que decir que en esta cuadra, por los árboles y la falta de iluminación, históricamente ha sido oscura. Estamos acá en Subiría, reitero, entre Necochea y Alsina, y ahora estamos mostrando el pozo de día. Anoche no lo vio, venía transitando por acá, termina cayendo. Es un pozo que tiene, que está acá en la vereda, aproximadamente 1,20 m de largo, debe tener unos 60 centímetros más o menos de profundidad y unos 50, 60 centímetros de ancho. O sea, es un pozo de dimensiones particulares, exactamente, tal cual. Ahora miren, hay unas maderas acá, como pueden observar, que anoche no estaban. Ahí estamos, si ustedes ponen el video o estábamos viéndolo, no estaban estas maderas colocadas de manera preventiva, vamos a decirlo entre comillas, para que alguien pueda advertir que estaba este pozo. Luego del accidente que estuvo esta joven de 28 años, anoche, minutos pasadas las 10, es que colocan estas maderas para que no vuelva a suceder un hecho de estas características. Una cuadra y una vereda que ya viene siendo intervenida hace meses. La verdad no sé puntualmente cuál es el trabajo que están realizando. ¿Eso y quién? No sé si cambio de... No sé si cambio de cableado subterráneo, no sé si tendrá que ver otro tipo de conexiones, pero sí hace muchos meses que se ve que venían trabajando en esta zona y algunos puntos que le han quedado sin concluir, por lo menos tapando las aberturas que habían realizado en las veredas, y este es el que estamos informando ahora con la triste noticia de anoche de esta joven que se lleva la peor parte. Eso sería la parte de atrás del seminario, ¿no? Del seminario conciliar, ¿no es cierto? Tenés tres escuelas cerca. Claro, 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 exactamente. Tres escuelas. Tal cual. Claro, es un peligro. Está la normal, está el Belgrano, está el otro colegio, ese que está a la vuelta, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el colegio? Tenés el bachillerato, escuela normal y el colegio Belgrano. Tremendo. Según nos indica que el parte médico, la mujer tiene luxación en la cadera. O sea, ha sido fuerte. Tremendo. Fuerte. Fuerte, claro, porque como les decía, es un pozo que tiene su profundidad, 60 centímetros, y aparte, uno si transita de día, lo que decía recién, es más fácil advertir su presencia. Claro. Ahora, de noche, vamos a caminar un poquitito, vamos a hacerlo caminar a Paco para que ustedes vean cómo es la cuadra. Lo que decía recién, por los árboles y la falta de iluminación, porque históricamente esta cuadra, si ustedes han transitado por acá de noche en varias oportunidades, habrán notado que no se ve bien. No, re oscura, no se ve bien acá. Y la poca luz que tenés, que viene de la calle, la tapan la copa de los árboles. Tal cual. Por eso, más allá que desconocemos si esta persona venía distraída o tal vez no venía distraída y se encontró de repente, entonces se dificulta un poco de noche. Miren acá, otro pozo tapado con la madera, pero claro, en lo posible no pisar la madera. Si, acá hay un cartel, por ejemplo, cosa que no había. Agua del Norte, ahí está, miren, ahí está. En esta ocasión el trabajo realizado por esta empresa. Tiene la madera, tiene el cartel advirtiendo que se están llevando adelante algunos trabajos. Sí.
Igual, Andy, eso así como otro, está es un peligro, ¿eh? Sí. O sea, así como está por es eso, un peligro. ¿Cómo hace para pasar no una abuelita por ahí? No, no hay chance. ¿Cómo hace para pasar con tu hijo, un cochecito? O una silla de rueda. Una silla de rueda, una persona discapacitada. Así como está es un peligro. Y no podés hacerlo por la vereda. Tenés que bajar sí o sí a la calle. Y si está algún vehículo estacionado, también se suma otra dificultad. Tenés que hacerlo directamente por la vereda, pero con todas las precauciones necesarias para que no ocurra un accidente de similares características como, está, como el que estamos mostrando en el video. Pero acá la situación es la misma, ¿no? Si levantamos la madera o si se corre la madera, seguramente nos vamos a encontrar con otro pozo de las dimensiones muy parecidas al que veíamos recién. Pero bueno, esto lo vamos a dejar así, no lo queremos tocar, claro, para que quede de alguna manera señalizado. El otro pozo no estaba señalizado así, estaba totalmente descubierto. ¿Será profundo ese? Las maderas estaban a un costado. ¿Querés que lo veamos? Y es igual. Mira, a ver, no, bueno, pero vamos a sacar. Correcto. Cuidado, con cuidado. Con cuidado, no te va a caer, no te va a caer, Andy, porque vos sos medio... No, tranquilo. Ah, bueno. Acá también, miren. También. Ah, es profundo. Claro, más angosto, pero profundo. Tal cual. Debe tener la misma profundidad, pero 60 centímetros a simple vista, lo que estamos observando y lo que estamos viendo. Pero imagínense si este estaría descubierto. Este directamente no lo ves. Claro. De noche no lo ves. Claro. Si no venís prestando atención o mirando para abajo, porque así es como tenés que caminar en esta cuadra, mirando para abajo, no lo ves. Y hablando mal y pronto, seguramente te lo llevas puesto. Te lo comes. Entonces, sí o sí. Entonces, acá han puesto ese cartel. Faltaría que señalicen el otro, pusieron las maderas de manera vertical ahora para que la gente, si viene distraída, en principio que se choque con la madera y sepa que hay un pozo adelante, entonces lo puede bordear. Pero la verdad que estaría bueno que la empresa que está llevando adelante estas obras se dé una vuelta por esta cuadra. Si no las van a terminar todavía, hacer algún trabajo más, por lo menos que señalicen a aquel que está en la esquina, donde desafortunadamente esta joven de 28 años que hacíamos mención recién y veíamos el video ha sufrido este accidente. Andy, a fines de evitar otro accidente de estas características. Sí, yo. Bueno, acá la producción se comunicó con Aguas del Norte y nos están informando que ya están mandando una cuadrilla para que intervengan en este pozo. Bueno. Así que seguramente, Andy, estarán llegando los operarios de Aguas del Norte de un momento a otro. En buena hora, porque esto está ya hace algún tiempo, ¿no? No es que sucedió y que estaba de repente, hace algún tiempo ya que venían realizando trabajos en esta cuadra. Uno podía observar, estaba toda la cuadra intervenida, ahora está en un 80% ya concluida o cerrada, la vereda ya la volvieron a poner como estaba, pero quedaron estos dos pozos sin concluir, sin cerrar, abiertos, y es por eso que ocurre el accidente. Entonces, si ahora lo van a tapar, buenísimo. Bueno. Si no lo van a tapar porque falta realizar algún trabajo, por lo menos que lo señalicen. Así, así no vuelve a ocurrir este tipo de hechos. Otro accidente. Perfecto, bueno, fantástico. De eso se trata esto, ¿no? De poder colaborar, de prestar un servicio a la comunidad a través de este móvil, conocer qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado lamentablemente con una persona accidentada. Pero la idea es de que esta entidad, por ejemplo, como Aguas del Norte, se entere y que vaya y lo solucione de manera inmediata. ¿Qué es la intención? Y la idea de prevenir algo significa anticiparnos algo. Y acá ya tuvimos un accidente. Está bien. Pero si no fuera por nosotros, si no fuera por este móvil, sí, ¿qué pasa? El pozo sigue descubierto. Es así. ¿Entendés? Es así. Y quizá muchos vecinos denunciaron. Te dan un número de reclamo y ese número de reclamo a veces pasa meses durmiendo y no tiene respuesta. Y tienen ahí el número de reclamo y después viene otro vecino, otro número de reclamo, meses, hasta que pasan estas cosas. Andy. Tal cual, hasta que se lanzan los vecinos y bueno, finalmente tiran la toalla y se dan por vencidos, ¿no? Sí, o mandan en un video. Hora, entonces. Exactamente, damos cobertura y ahí es cuando recién actúan los organismos correspondientes. En este caso, buena noticia, entonces, en buena hora. Esperemos que esta chica evolucione favorablemente. Ojalá. Es lamentable lo que le ha pasado, muy lamentable. Imagínense, uno no sabe a dónde se dirigía, pero
lamentable encontrarse con ese tipo de hechos. Esperemos que se mejore y que tengamos buenas noticias de ella en el transcurso de los próximos días. Fantástico, Andy, querido. Abrazo grande. Gracias. Y me gusta el corte de Andy, pero después. No es el momento. No es el momento. Ratito, no es el momento. Hoy metemos tres móviles. Oh, sí, hoy metemos tres móviles solo por tu pelo, solo por tu peinado. ¿Eh? 8:55 de la mañana. Seguimos. Bueno, Capullito dice se cambió el look. ¿Eh? Exactamente. Y le queda bien, todo le queda bien. Bueno, chicos, ya estamos sobre el final para hacer la primera pausa. Pero hay muchos mensajes. La primera pausa, sí, chicos. Muchos mensajes, mensajes. Hay saludos por cumpleaños, hay mensajes. Hay frases. Hay frases. Hay frases motivadoras. Hay videos de reclamo. Tenemos absolutamente todo. El contacto, este vínculo que tenemos con el televidente es permanente. César Díaz, que ayer me lo encontré en una estación de servicio en la Olavarría. Pues yo por ahí voy a hacer un cariño. Y ahí nos ven todas las mañanas. Bien. Wow. ¿En dónde? En la Olavarría y Rioja. Ah, son amigos ahí. Hay una estación de servicio ahí. Ahí. Ah, bueno. Claro. Así que... Arrancó diciendo eso. Es lo que dije, pero bueno, no importa. Ahí nos ven toda la mañana, así que un cariño grande para todos los que desayunan ahí a esta hora. Y a César Díaz, por supuesto, que siempre lo encuentro. ¿Qué dice ahí en la pizarra? Vamos. ¿Qué dice, Vitín? Escucha. La frase motivadora. La Seba dice, tiene nombre, mirá. ¿Seba? Sí. Más vale tarde porque por la mañana duermo. ¿Otro neblina? Para hacer las cosas a la tarde. Otro neblina, ¿eh? O sea, más vale tarde porque a la mañana duermo. Pero no era más vale tarde que nunca. Bueno, pero por eso. Neblina 2. Neblina 2 está. Buen día. Vivo por la zona. Hay interferencias. No. O sea, es una persona, yo le tengo mucho aprecio. Sí, no vi. Buen día. Che. No. ¿Quién fue? ¿Quién era? Hay cortocircuito. Hola, buen día. Vivo por la zona. Las veredas de Subiría hace un año que está toda rota. Las veredas y poca luz. Muy abandonadas las calles. Subiría, está. Después decino bien la dirección, así mandamos el móvil. Bueno. Lo veo todos los días y me alegran la mañana. Por favor, le cantan el cumple para mi pequeña hija que... la pequeña de la casa cumple 15 años. Otra etapa de vida. Que Dios me la ilumine. Zaira. ¿Pero Zaira se llama la chica? Zaira, la cumpleañera. La cumpleañera. Zaira. Ahí está Zaira. Ahí está Zaira. Que Dios la ilumine. Bueno, Zaira. 15 años. Deja el teléfono, Zaira, por favor. En la otra etapa lo deja. Ah, bueno, está bien. Bueno. Buenos días, chicos. Buen día, hola. Los felicito por ese humor que tienen. Bueno, gracias. Hace años lo sigo, desde que hacían las novelas con Dolores y eran lo más. Mirá vos. Ah, fueron actores. Hoy Dolores en otro país está, ¿no? Dolo. No, sí hace un programa acá con Rebeca, con las dos. Claro, ellas tienen show. Ellas tienen show. Sí, bueno, pero Dolores, la llamamos a Dolores, no quiso. No quiso, ¿no? A Rebeca tampoco. No, es que no tienen tiempo, tienen mucho neblina, laburo. las dos son neblina con panche. No. Vos dijiste eso. Dije un amigo, Pancho. Quería que saluden a mis sobrinas, sí, que son preciosas. Ah, así les digo. Sí. Carito, que cumple años hoy, y Jime, que cumplió ayer. Mira, Caro y las Jime. Quiero mucho. Los felicito por el papá. Entonces anota, Caro, Carito y Jime. ¿Sí? Porque Caro hoy y Jime ayer. Dale. Buen día. En casa o en el trabajo, pero se los ve. Nos divertimos mucho. Soy Ana y Joana. Somos. Un saludo para Rosana Yapura, su hija preferida. Ah, mirá. Lo ven por YouTube. Con el celu. Están en el laburo viendo Salta Directo. Bueno, escucha. ¿Se puede eso? Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y en X. Y en X. Estamos en todas las redes sociales. ¿Y en TikTok? Y en TikTok también. Claro. Como el 11 TV. Sí. Sí, así nos buscas. Hola chicos, soy Irma. Gracias por informar y alegrar mis mañanas. Quiero pedirles que saluden a mi hermana Maggie Chávez, que hoy cumple 61 años. Lindo, Maggie. De parte de toda la familia Chávez, que la queremos mucho. ¿Así escribe Maggie? Sí, Maggie. Sí. Ah, mira esto. ¿Qué? Mira, amaneciendo en el camino cerca de Nazaret. Nazareno. Saliendo de las grutas a Comodoro. Mirá, qué bonito. Qué imagen. Qué envidia, mirá, hermano. Eso. Mirá, sí. Parece la... Sí, ¿no? Parece la publicidad. Ahí dice la hora, mirá, 7:39. Qué bonito. Qué linda imagen, mirá qué bonito. Qué bonito. Mirá, atrás está el sol. ¿Lo ves? Sí. Fíjate, sí, ¿ves el sol? Qué buena foto. Se nota, ¿no? Qué buena foto, ¿eh? ¿Quién es? Él es hincha de River y dice 3. ¿Sabes por qué, no? Mirá, poné de vuelta. Está diciendo 3. Son los 3 goles que le hizo River a Boca en Madrid.
No comencé con eso porque voy a retrotraer al día de ayer, ¿no? Bueno, soy Patricia, cumpliendo mis dulces 49 añitos. Ay, 49 añitos, Patricia. Hoy es mi cumple, no me estresen. Perfecto. Está bien, por lo menos hoy. Bueno, buenos días, Guille Vitins. Quiero saludar a mi esposo José Luis López. Muy bien. Hoy es su nombre y apellido. Que pase un lindo día de parte de su esposa, Marcela, hijos y nietos. No da, mira, no, no marcar da. La cancha. ¿Eh? Escucha, ni Sergio Ramos marcó tanto. Exactamente. En el Real Marcela vino y dijo: este es mío. Y, así. Y son de la viña, ¿eh? Son de la viña. De la viña. Son de la viña. Muy lindo el programa. Bueno, y José anda. Luis López está. José Luis López. Ah, José Luis. José Luis López. López. Vos sos López, Marcelo. José Luis. Rumbo al Mundial de Robótica. Un encuentro solidario. Atención, este Mirá. Domingo a las 15 horas en Plaza Martín Fierro, en Campo Quijano. Sí. Javi Samillán, Juan Zumbay. ¿Sabés quiénes son, no? Sí. Los sí, chicos sí. que vinieron acá. Y que van a viajar. Claro, a los Países Bajos. Exactamente. A Holanda. Así es. Van Están a hacer juntando una, fondos. Exactamente. Un encuentro solidario. Ahí van a mostrar lo que van a hacer, lo que van a llevar al Mundial de Robótica. Me parece fantástico. Esto va a ser el domingo a las 3 de la tarde en Plaza Martín Fierro, en Campo Quijano. Bueno, y están vendiendo bono de contribución, están juntando plata. Ahí está el bono de contribución. Ahí está, mirá. Hermoso. Mirá, un celular, ¿eh? El primer premio. Mirá, celular nuevo. Bien, chicos. Así Gracias. Que aquella persona cuando, que decía... Cuando los chicos vayan y ofrezcan, compren en ese encuentro también, Comprenle. Porque es un sueño que ellos quieren cumplir y nos representan a todos. Mirá, acá está el alias para la gente que quiera colaborar. Equipo.robótica. Equipo.robótica. Está bien porque nos van a representar en Países Bajos. Nada claro, y ahí está, ¿ves? 2.500 pesos es para ayudar a Ignacio Sosa y Luciano Bustamante. Ahí está, bueno, cariño grande para ellos, ¿eh? Que están laburando muchísimo, los papás, la familia está metiéndole con mucho esfuerzo para que puedan viajar. Buen día, Guille Vitín. Laburen y dejen de... Ese teléfono... ¿Quién es? A ver, llámalo. Ese teléfono... Metelo, anota el teléfono. El teléfono ese. Te tenemos registrado. Sí. Ocioso. Sí, es el sapo. Ocioso. Es el sapo. Los chicos son geniales. Hola. Quiero que le canten el feliz cumpleaños a mi sobrina Lucía. Lucía. Que cumple años el domingo. Soy su tía Mari de Cerrillo. Mira qué bonita. ¡Ah, la princesa! Mirá, muy linda. Muy bien, divina, ¿eh? Divina. Vamos con dos mensajes más. ¿Anotaste a Lucía? Ah, sí. Sí, Lucía. Hola, chicos, buen día. Buen día. Para el de hoy, el de hoy. Ahí está. Ahí está. Ah, hola, chicos, soy Gachi. Me saludan en mi cumple. Hoy y acá trabajando en Coprotap. Los sigo por el celu. Los veo, gracias. ¡Ah, mirá! Ahí está el tabaco de fondo, mirá. Está el tabaco. Claro, en la cooperativa, allá en la... ¿Cerrillos? ¿Qué frío que debe hacer ahí? ¡Ay, qué frío! Mira que lindo. Y nos sigue por el teléfono. Beso grande. Y a todos los changos y las chicas que laburan ahí. Sí. Bueno, hoy le... Gachi, bueno. Felicidades. Gachi. Ya te vamos a cantar. Hola, buen día, Guille Vitín. Somos de Rosario de la Frontera. Mirá. Mira. ¿Qué es la policía? La policía infantil. Ahí dice, mirá. ¿Eh? ¿A dónde dice? Dice Academia Premilitar, Julio Argentino Roca. Maravilloso. Qué foto espectacular con la bandera de fondo. Hermoso. Beso grande para todos, Rosario. Un mensaje más y nos vamos a la pausa. ¿Uno más? Sí, ya son las 9:03, chicos. Dale. El último, ¿eh? El último, nos vamos a la pausa. Hola, buen día, chicos. Qué alegría poder verlos. Me alegraron la mañana en cama enfermita. Y le mando un saludito. Acá quiero saludar a mi viejito, que hay que llegar. 91 años tiene. Mira cómo está. Patricia, saludó a su viejo. Ah, 91 para. Pirulo. Ahí está. Ah. Ponle la foto de... Mirá. ¡Nia! Facha, ¿eh? Este es fachero, este es galán. Hay que llegar así, fachero, ¿eh? Este es galán, mirá. ¡No! Este es galán. ¿Sabés cómo entran los centros jubilados? Claro, ahí sabes que... Y todas las chinitas... ¡Ta, ta, 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 ta! Y entra ahí. Ya. Bueno, ¿cantamos? Vale, bueno. Cantamos, vamos a... Che, ey, chicos. ¿Qué ha pasado? No sé, un interferencia. Che, ey. No. Es muy temprano. No, ey, ¿qué pasó? Ey. Oh, vamos a la pausa. Antes cantamos, dale. Parece que hay neblina, chicos. No. No, mi amigo. Para todas estas personas que hoy cumplen años. ¿Qué mandó algún mensaje? En un ratito. Bueno, atención, ya. Para vos. Mirá. Hoy es un día especial y por eso. Zaira. Esto es. Carito. Para... Jimé. Maggie. Dale, Patricia. Furia. José Luis. Lucía. Y Gachi. Para y Gachi. Ustedes. ¡Furia! Que los cumpla feliz. Dale, tortuga ninja. Que los cumpla feliz. Que los cumplas, que los cumplas,
que los cumpla feliz. Que la pasen lindo. Pausa, ya volvemos. Feliz cumpleaños para todos. Vamos, Richard Marx. Presentes para este momento la llegada de los jugadores. Ahí llega Leo Messi. Ahí está el momento en que llega. Acá también, miren, otro argentino haciendo también choripán. Impresionante como los argentinos hacemos parrillada en cualquier lado. Bien, ahí vamos. Ya estamos en cuarto, pero bueno, veremos a ver cómo se los días. Feliz cumpleaños, claro. Hoy, por el mundo en la Copa, con Marley, en vivo, desde Estados Unidos, a las 9:45 de la noche. Por el 11 TV. Salta, donde el invierno te envuelve con su hospitalidad. Porque el invierno es mucho más que una estación. Es un momento para conectar, para compartir y sentir la verdadera calidez de su gente y de su entorno. Acá, cada paso te acerca a una nueva experiencia. Cada encuentro te regala una sonrisa y cada rincón te invita a quedarte un poco más. Vení y descubrí una experiencia inolvidable. Salta Ciudad. Circo de los Dinosaurios. Paseo Libertad. Jueves y viernes, función 20-30 horas. Sábado y domingo, 16, 18-30 y 20-30 horas. Motociclistas girando a toda velocidad y no te podés perder a los dinosaurios en tamaño real. Ubicado en Paseo Libertad. Vos. Los salteños somos luchadores. Está en nuestro ADN. Entre todos, emprendimos esta iniciativa que no aborda cuestiones políticas, sino que busca defender lo que nos corresponde. Con el Pacto de Güemes estamos logrando reactivar las obras claves para el crecimiento de Salta. Los tramos de la Ruta 51 hacia el Pacífico, Ruta 40 entre Seclantá y Molino y la Ruta 934 entre Rosario de la Frontera y Metán. La ampliación y modernización del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, la construcción de las plantas depuradoras en Capital y Cafayate, de la ciudad judicial de Orán, el puente de Vaqueros y su circunvalación, Alteo Dique El Limón en Tartagal, 12 edificios escolares nuevos, 18 ampliaciones y 2.000 viviendas, entre muchas otras obras. No bajemos los brazos, sigamos este camino. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Fans Marolio. De lunes a viernes, la información pasa por Noticiero 11, primera edición. Actualidad, móviles, coberturas especiales y todo lo que hay que saber. Noticiero 11, primera edición. De lunes a viernes, a las 13, por El 11 TV. ¿Querés ser una estrella? Llámame. ¿Alguna vez fantaseaste con esto? Vas a tener que creértela un poquito, Cris, mira. Mírame, hermoso. Cuando te invitan a esos programas, es para burlarse de vos. Y de todos nosotros, claro. No pienso competir con un travesti. ¿Qué quieres ser, Cris, mira?
Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. Llegó la biopic de una mujer ícono de los 90. Cris Miró. Ella. Mirá la serie completa. Solo en Flow. Personal Fibra llega con Flow. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas a 13.988 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora, que con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. No hay plata. Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Forte en todas las farmacias del país. El asado está listo. Probemos. ¡Asado sin Corega! ¡Es una falta contra tu prótesis dental! Ultra Corega Max, fijación más sellado, brinda fijación más fuerte y bloquea 5 veces más partículas de alimentos. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. Tenemos un plan y está en marcha. Estamos en la calle Luis Güemes. En Villa Palacio, Ciudad del Milagro. Avenida Delgadillo. Estamos en el barrio El Guay. Calle Sarmiento. Calle Pueyrredón. Estamos 60 frentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Estamos recuperando la ciudad. Municipalidad de Salta. Y se va a poner mejor. Mirá cómo está, se chicos. Claro, sale el sol, pero todavía no calienta mucho, ¿eh? 2 grados 4 décimas hasta ahora. ¿Esas montañas están lejos? Eso es la precordillera, sí, está lejos. Está lejos. Está lejos. O sea, no es que yo digo, me voy hasta ahí. No, no, no. Tiene su. Unas horitas llegadas. Unas horitas, sí. 9, 11 de la mañana, 2, 4 la temperatura. ¿Neblina? Debe haber, seguro. Enseguida. Dicen, ¿no? Enseguida. Mirá, te digo un mensaje para vos y para vos, por sobre todas las cosas. Comprendarios, mete un gol de primera cancha y cambia tu vehículo ya. Porque tiene tasa preferencial desde 38,9%, cuotas fijas y en pesos. Visita nuestra página web emprendarios.com. Tenemos más de 600 vehículos para vos. Cariño grande a la gente de Emprendarios. 912-24 de temperatura. Y por supuesto, el momento. Me dormí ayer. Laburo, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Qué lindo laburo ese. El de filmar la selección, ¿no? No, el de... Hijo, estás jugando todo el día y te pagan por jugar la pelota. Ah, bueno, yo sí. No tenés clip, no avancé, que tenían imágenes, más protagonismo, en los jugadores que podrían llegar a claro, ser. Claro, sí. ¿No? Sí, porque se habla de recambio, de rotación para este partido del sábado con Perú. La selección argentina ya dejó ayer... Nueva Jersey, yes, donde le ganó a Chile y ya está en Miami. Nuevamente yes, se instaló ahí. En la casa de Lionel. Claro, ahí en el patio de la casa. Claro. Cierto, tiene todo ahí ahora. Y todo ahí. Instaló su búnker pensando en el partido del próximo sábado. Así llegaba, después de la práctica al hotel, el equipo de Scaloni. Armando, eso es ayer, anoche. Claro, llegaron a media tarde, entrenaron de ahí y de ahí al hotel recién. Messi le dijo: Antonella, prepárate una empanada, vamos con un chango. Claro, claro, ahí va Messi. Y Antonella dice: ay, ¿cuántos borrachos? Siempre con los borrachos. No, ¿cómo borrachos? Son jugadores profesionales. 32 años con los mismos. Antonella debe estar. Deja de joder con la pinche. Y además no pasó el cumple con su familia, Messi. Claro. Bueno, si vos tenés la posibilidad, sacándola a Messi, ¿no? Sí. Tenés la posibilidad de sacarte una foto. ¿Con quién te sacás?
Con el, una nomás. Con el Dibu, me parece. El Dibu. ¿Vos? Con el Cuti Romero. Jugador, ¿eh? Qué jugador ese chico. ¿Y vos, Guillermo? Garnacho. Puede ser Garnacho. Ahí está, Garnacho. Buscando futuro, ¿no? No, 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 muy bien, muy ojo, bien. Ojo, Garnacho puede ser titular frente Garnacho a Garnacho, ¿no? Lo va a reemplazar a Messi. Para mí, ¿no? Y sí, tiene mucha Messi tiene que descansar. Garnacho va a ser el próximo Mbappé. No, no. Graba no, esto. No, no. Ayer hablé con mi amigo. ¿Quién es tu amigo? Una amiga. Neblina. No, ¿Neblina? No, ¿Neblina? No, no. ¿Y qué te dijo? A ver, no. ¿Cómo? ¿Así habla? Ayer hablé y me dijo. A ver, sabe mucho. Y me dijo apostá por Garnacho. Listo. Garnacho. ¿Se lo dijo él? Garantía de confianza. Banco, ¿eh? Bueno, y ayer en el primer entrenamiento, que vamos a ver las imágenes de lo que pasó en Miami, se puede, o sea, como contaba Guillo, avisorar. Avisorar, ¿cómo se dice? Avisorar. Va a haber cambios, claro. ¿Por qué? Ya está clasificado a cuartos Argentina. Claro, ya está. Entonces no hace falta. Hay que ver si jugamos somos primero o segundo. Claro, sí. Claro. Y ojo, porque en el otro grupo anoche perdió México, ¿no? Ganó Venezuela 1-0. Perdió México. Sí, 1-0 perdimos, chinga su madre. Venezuela está puntero. Sí, ¿Cómo están? Estamos güey. Porque se va a jugar México con Ecuador la clasificación. Y Argentina juega con el segundo de ese grupo. Si termina primero, juega con el segundo de ese grupo. Bien. Y si termina segundo, juega con el primero de ese grupo. Ecuador le ganó 3-1 a Jamaica. O sea, ¿quién es? Está Venezuela, sí. Ecuador, México y Jamaica, que ya está casi eliminado, sí. Digamos. Perdió ayer. Robaron a Jamaica, ¿no? Sí, sí. Chorearon un poquito. Si ustedes hoy tienen que apostar quién sería nuestro próximo rival en cuartos. Sí. ¿Quién? A mí me gustaría México de vuelta. Qué enojado están. Sí, mexicanos. Se enoja mucho. ¿Vos? Cualquiera. Bien, ese es. Si querés ser campeón, tienes que jugar cualquiera. No, sí, no, es pero está bien. Sí. Bueno, Venezuela sería un lindo partido, claro. ¿No? Y atentos porque Messi no tiene lesión muscular. Ahí está. Ahí, apenas ahí. Terminó el partido, se hizo los estudios, sí, aductor, viste que tiene un aductor ahí. Y solo es una molestia, una sobrecarga, bien, ¿no? Muscular. No bien. Tiene lesión muscular, pero igual le van a dar descanso frente claro. A Perú. Claro. Ahora, la mala pata de la cantidad de argentinos. Sí. Que viajaron a Miami para verlo a él. Justo no quizá no juegue, no sabemos. Acá. Quizá no juegue. También le van a dar descanso a Julián Álvarez. Puede aparecer Garnacho o Carboni como titular. Los dos. O los dos. Lautaro. Bueno, va a haber cambios. Está bueno. Los que no jugaron pueden tener sus minutos el sábado. Primero. Está muy bien. Hay previa del 11 TV el sábado desde las 7 de la tarde. No te lo puedo. 2 horas de previa. El partido es a las 21. Claro. Así que. Sí, 2 horas de previa con Priscila y Fernando Carlos. Perfecto. Y la transmisión de Pablo Giral en los relatos y Juan Pablo Barqui en los comentarios. Bien, tercer partido ya se los acordó. Ah, bien, bien. Y después del partido, después tenemos Marley con Marley con el Turco García. Ahí está. Muy perfecto. Bien, muy bien. García y el que era novio de Jimena Barón. ¿Cómo se llama? Daniel Osvaldo. Con Daniel Osvaldo. Por lo menos estuvieron anoche con Marley. No sé si continuarán en Miami. Claro, depende de los invitados. Va cambiando, sí, ¿viste? Sí, va cambiando, va cambiando. Chao. Bueno, escucha, no sé si siguen la Eurocopa. Ya están los cruces de octavos de final. Eso me encanta. Me encanta porque acá, mirá. A ver. Mirá, porque ayer clasificó Georgia, le ganó 2-0 a Portugal. A Portugal. La cara que tenía Cristiano Ronaldo. Estaba enojado Cristiano. Es la primera vez que participan y clasificaron a octavos. Sí. Están como locos en Georgia. Están loquísimo. Va a ser rival de España. Después juegan Alemania y Dinamarca, gran partido. Alemania no está jugando bien. No. Portugal de Cristiano Ronaldo juega con Eslovenia. Complicado. Y Francia, el subcampeón del segundo. Mundo, juega con Bélgica. Este es un partidazo. Partidazo. Ojo, ¿eh? Lewandowski. Lewandowski. Polonia quedó afuera. No, por eso a Lewandowski a Francia. Ah, a Francia. Perfecto. Y del otro lado tenemos Rumania, Países Bajos. Lewandowski. Austria, Turquía. Inglaterra, que ahí, lo tiene como candidato. Lewandowski. Con Eslovaquia. Inglaterra. Y Suiza, Italia. ¿Tienen algún preferido, algún favorito ustedes? Y ¿sabes qué? Que salga cualquiera de los desconocidos, digamos. Claro. Eslovaquia, Georgia, de Rumania. Vos querés un tapado. Un tapadito, un Georgia, sí. Un Eslovenia. Pero yo estoy hablando del campeón. ¿Para usted quién es el campeón? Para mí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque el campeón jugaría, si Argentina gana la Copa América, la finalísima, ¿no es cierto? Claro. Contra Argentina. España. Ay.
Bueno, chicos, vos me estás preguntando. Está bien. No me digas. No, no te quejes. Claro, se queja por mi opinión. ¿Qué? Para vos, ¿quién es el campeón? Italia. Claro, pues. Está bien. Qué bárbaro. Bueno, para vos. Para, vos? Para mí, Inglaterra. Inglaterra. Levanta. Pero bueno, hay que ver. Ojo, ¿eh? ¿Qué dijiste son vos? Malos. ¿Qué dijiste vos? Somos muy malos. Para mí, España. Ah, España. No. ¿Pero qué hay? ¿Pausa? No, está el tiempo. Ah, el tiempo. Está el tiempo. Ya. ¿Cómo está el tiempo? Pero a vos te dicen Neblina, ¿por qué vos le decías a ellos Neblina? No, yo llego acá al canal y todo el mundo se me ríe, me dice lo que te dijeron a la mañana. Si yo hablara de los dos conductores de la mañana, habría un problema. Pero bueno, yo asumo, yo no soy de madrugar, soy de acostarme muy tarde porque estoy trabajando, viendo mucha. Trabajando, viendo ya, tele. Entre otras cosas. Pero bueno, asumo el apodo de Neblina, más allá de que yo, digamos, a las 11 ya estoy trabajando, además ya terminé de editar acá. Pero bueno, a ellos también son apodados Neblina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque molestan, pero no mojan. ¡No! 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 ¡Panchi, por no, Dios! Pa. ¡Ordinario! No, ¡ordinario! ¡No! ¡Purísimo! A Salta La Linda. Les anticipo dos cosas: un superalimento y los mejores tamales que comí hasta ahora. Este viernes, Tierras, a las 11:45 de la noche, por El 11 TV. Macro Golazo. Juegan las ofertas, ganás vos. Vení, ahorrá y participa por 240 carritos de mercadería de 120 mil pesos. Llévate todo lo que necesitas al precio más bajo. Ingresa en macro.com.ar y ganá. Con Macro te alcanza. Salta, donde el invierno te envuelve con su hospitalidad. Porque el invierno es mucho más que una estación. Es un momento para conectar, para compartir y sentir la verdadera calidez de su gente y de su entorno. Acá, cada paso te acerca a una nueva experiencia. Cada encuentro te regala una sonrisa y cada rincón te invita a quedarte un poco más. Vení y descubrí una experiencia inolvidable. Salta Ciudad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Como Aspar y Mercedes, que nos protegen todos los días. Tetra Pak protege lo bueno. ¿Dolor de panza? Cólicos, hinchazón. Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hepatalgina 9 hierbas. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con el Evacare. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué ratazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evacare cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio. Evacare, de Laboratorio Elea. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina, sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. 2 al precio de 1. ...9:24 de la mañana, 3:3, mirá, el sol ya está. Está bañando con sus rayos los tejados del Cabildo Histórico. Qué bien.
¿no? Hermoso día, chicos. Mirá. Mirá. Oh, precios. Precios. Un mensaje para vos, revitaliza tu pelo con Hair Recovery. Te presentamos Nutrifol, el tratamiento más poderoso y efectivo para detener la caída capilar y nutrir tu pelo desde la raíz. Vení a probarlo a nuestra sucursal de Salto ubicada en Belgrano 474, primer piso, o comunicate al 431-6131 y empezá hoy mismo, porque tu primera consulta es sin cargo. 9.25, ya casi sobre el final. Vamos. ¡Rápido! ¡Rápido, que no hay tiempo! ¡Ahí está! Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor. ¡Qué pasajito, eh! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Iván Drago! Parece Mario Baracus. Ese capullito, tuvo movimiento, ¿eh? Le sacaron los pétalos. Capullito de Aleli. ¡Hola, capullito! ¡Buen día! Buen día, y se dieron el gusto nomás, ¿eh? Sí. Se dieron el gusto, no podía. Claro. ¿Dónde no está? Podía dejar de lado esa. En la Plaza Güemes, la que está ubicada frente al Palacio Legislativo, acá sobre calle Leguizamón, entre Mitre y Balcarce. Miren a continuación para que la gente empiece a acercarse. Comenzó a las 9 de la mañana. ¿Cómo estamos me gusta hablando es? De la muestra anual de las alumnas y los alumnos de la UNATE con los diferentes talleres que llevan adelante. Hay cosas ricas, hay muñecos, hay todo tipo de productos. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean y vamos a ir hablando obviamente con las protagonistas. ¿Cómo le va? Buen día. Nos acercamos por acá. Bueno, cuéntenos cosas ricas que estamos viendo. ¿Hace cuánto? Usted ve hace 2 años en UNATE con nuestra profesora queridísima Silvia Silva. Aprendiendo para ayudarnos a mejorar un poco la salud, porque esta es una enfermedad que lleva, tiene muchas consecuencias muy graves. Y bueno, y acá todo lo que ve es todo lo que nos enseñó ella, es intacto. Ahora, con nuestras harinas, con nuestros ingredientes, todo intacto. Precios, para tener una idea y para que la gente se acerque de lo que estamos mostrando. 3.000 pesos los bizcochitos, ahí están los precios en cada uno, 2.000, 1.000. 3.000. Vemos pisetas también. De todo. Todo lo que comen los normales. También somos normales, pero enfermos. Hacemos, pero con nuestra harina. La única diferencia son las harinas. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta la 1, creo que está. Hasta la 1. ¿Podemos pagar con efectivo, transferencia? Como sea, como sea. Bien, ¿eh? Bien. Seguimos recorriendo cosas ricas, ¿eh? Cosas ricas. Seguimos adelante. Taller de muñecas soft. Ahí vamos para allá. ¿Cómo le va, Nico? Nico Bryan por acá. Muñecas soft también que venden. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo es muñeca? Para muñeca pequeños, soft. Para muñeca grandes. Suave. Muñeca soft. Sí, muñeca para suave. Todos. Para ¿está todos Barbie ahí? Que busquen. Mira. ¿Cuánto tiempo llevan en este taller? ¿Cuánto tiempo les llevó a aprender a hacer esto? El taller que nosotros tenemos acá en la Universidad de la en la tercera edad tenemos en 2 ciclos. El primer año y el segundo año. Las chicas que recién inician y después ya las chicas que ya han aprendido. Los que no saben bien qué es la muñeca soft. La muñequería soft es trabajar en telas, en polar, en poliamida, todo lo que es tela. O sea, esto, las muñecas llevan algodón, fieltro. No, llevan lo que llevan los muñecos soft es vellón soft y tela. Vellón es anti. Y después lo van trabajando ellas haciendo faccionado las caras. ¿Precios bueno. para tener una idea? Y hay de distintos precios. ¿Desde cuánto? Desde 10.000 hasta 3.000 pesos. Muy amable. No, gracias. No. Seguimos el recorrido. Claro, bien. Yo podría hacer un muñeco soft, pero... ¡Ah! Claro. ¡Sos vellón! ¡Muñequito! Después no se queje, ¿no? Después te claro. quejas, no digamos, se queje, ¿no? Que ahí en la cancha, capullito. ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos artesanías rústicas, ¿sí? Todo trabajado con lienzo, tela alpillera, hilo de yute. Reciclamos lata, cajas, y hacemos diferentes tipos de adornos, borlas, así como estás viendo, así. ¿Qué son eso? ¿Como atrapasueños? Atrapasueños, sí, borlas, sí. ¿Qué más tenemos por acá? Como alajeros, vemos cosas para guardar. Portalápiz, tenemos para guardado de utensilios, sí. Después tenemos macetas, después así, panera, servilletero, azucarero. Todo. ¿Precio para tener una idea desde cuánto? Y ponerle las borlas, así 5.000 pesos, así las cajitas 6.000, todas forradas con hilo de yute, tela alpillera. ¿Medio de pago?
transferencia, ¿sí? ¿Puede ser, chicas? Sí. Sí, claro. Y efectivo, sí. Muy bien. Gracias. Me encanta. Karina Medina. Karina Medina, muy amable. Gracias, Karina. Seguimos el largo el recorrido, ¿eh? Toda la cuadra de la Leguizamón, acá está el taller de telar, ahí están las chicas también vendiendo. Desde tempranito ya se empezó a acercar la gente, encanta. Los peatones también que pasan por acá, pueden detenerse un poquitito. ¿Qué hay acá? Cuadros, mirá. Ah, mirá. Taller interactivo de pintura al óleo. A ver, para comprar unos cuadritos. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿esto pintaron ustedes? Sí, esto pintamos acá en el taller. ¿Hace cuánto que vienen trabajando en el taller? Y bueno, de lo que comenzó este año, pero ya veníamos años anteriores. ¿Por qué eligieron esta área puntualmente? ¿Usted ya estaba en el arte? ¿Le interesó por algo particular? Sí, el arte es lo más lindo. Sí, espectacular. Uno jubilada, uno quiere distraerse, ocupar el tiempo en algo y no amargarse. Gracias, señora. Hermoso, chicos, Andy. Hasta la una de la tarde. Gracias, Billón. Gracias, gracias. Capucito. Gracias. Saludos al muñeco camarógrafo, sí. Barbie, no, el viejo. Nos vamos con esta linda noticia. 9 de la mañana, 30 minutos, nos vamos. Mañana. Chao. Mañana hasta viene mañana Marcela, viernes. Chao, chicos. Chao. Chao. Correspondieras a mi